I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever! Señoras, señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV. Ya. Pido disculpas, la semana pasada nos acostamos en el cajón desde el miércoles por ahí, nos queda bien. ¿Quién va a cantar en el funeral? ¿Quién va a decir lindas palabras acerca de nosotros? De poquito nos metimos en el cajón. El viernes ya estábamos estirando la tapa por dentro. Bueno, lo cierto es que el tablero, queridos amigos y amigas, va a estar al aire un mes más, todo el mes de mayo, hasta que pongamos al aire el nuevo proyecto en el que estamos trabajando con la gerencia de contenidos de Mega TV. Fue un lindo ejercicio, no venía en eso, fue un lindo ejercicio mirar para atrás, valorar lo que hicimos, lo que hemos construido como relación entre generadores de contenido y teleaudiencia. Muchas gracias por la paciencia y por aceptar mansa y humildemente este regreso del hijo pródigo al hogar. Bueno, el que no tiene la puerta abierta parece que es el señor Yamil Esgaib. ¿Podemos, H, por favor, compartir esta fotografía que nos muestran detalles de una manifestación sobre la avenida Eusebio Ayala, frente al Club Guaraní, donde en el circuito comercial que rodea al estadio, que creo que se llama Rogelio Livieres, hay un centro de entretenimiento para adultos, hay un bingo, hay máquinas de juegos de azar, etcétera, etcétera. Lo que sí que ese espacio está o estaba arrendado al infamoso diputado cartista Yamil Esgaib. Y bueno, ahí está la gente que parece que son hinchas del club, que le están reclamando al señor Esgaib que pague lo que debe. Toma chocolate y paga lo que debes, Esgaib. Gárgamel, le dicen al tipo. Bueno, ahí está, estadio bueno Rogelio Livieres. Mira, el estadio de Guaraní también es bueno. El que es Walo parece que es Gaib. Abandonen el bingo, invasores, dice otro mensaje. Paga lo que debes, Gárgamel. Bueno, y ahí hay una pierna aborigen dándole una patada en la sentadera al personaje, que no es tan inofensivo y digno de risa de vez en cuando, del personaje Gárgamel del cómic. Abandonen el bingo, invasores. Y ahí parece que está Juan Quiles Cane. No, no, mentira, no es Juan Quiles Cane. Juan Quiles es olimpista. Abandonen el bingo. A ver, y acá hay un videito. A ver. ¿Hay sonido? Bueno, ahí está el merequetengue que le están dedicando al señor Esgaib. Bueno, Antonio, estoy a la espera de tu... Bueno, tenemos la comunicación. ¿Es una comunicación local o internacional? Local. Bueno, vamos a hablar con Víctor Báez Mosqueira, un referente vertebral del proceso sindical contemporáneo de la República del Paraguay. El señor Báez Mosqueira es historia viva del sindicalismo paraguayo y latinoamericano de los últimos 20 años, por no hacer tan larga la historia. Víctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Quique. Buenas noches a toda la audiencia de la Mega Cadena. Me da un placer saludarlo. Muchas gracias. Víctor, mañana se conmemora el Día Mundial del Trabajador, en un tiempo más que desafiante por cuestiones multifactoriales. Pero digamos que si hay en otros polos del mundo
otras tensiones y otras razones, los asuntos agrícolas en Europa, la automatización del trabajo en espacios como parte de la China industrializada, por ejemplo. En Latinoamérica parece que hay muchísimos rezagos y los reclamos de hoy no difieren mucho de los reclamos de los 20 últimos años. Parámetros muy esenciales, salarios dignos, condiciones de trabajo dignas y seguras. Esta es una narrativa latinoamericana que tiende a permanecer en el tiempo por razones que usted las tendrá mejor estudiadas que nosotros, con toda seguridad. Bueno, en primer lugar, las características de la producción nuestra, la mayoría de los países latinoamericanos, seguimos produciendo solamente, la mayoría, seguimos produciendo solamente materia prima, y esa materia prima tiene sus desventajas porque dependen del clima y dependen de muchos otros factores. Y crean muy poco empleo. Eso en primer lugar. Si tomamos Paraguay, vamos a ver que hay una cantidad de gente en el sector informal de la economía, un 60% como mínimo de gente que está en el sector informal. Significa que trabaja, pero no tiene ningún derecho. Ser informal significa eso. Pero también, si tomamos el Paraguay en cuanto a los salarios, esta noche estaba hablando casualmente con el economista Raúl Montedomec, quien hace un seguimiento del costo de vida y de los índices de inflación del Banco Central del Paraguay. Y él estima responsablemente que el salario mínimo en Paraguay debía de ser, en este momento, para enfrentar, para sobrellevar el aumento del costo de vida, debería ser de 3.500.000 guaraníes. Eso lo dice un economista, un profesional de la economía que hace un seguimiento de lo que el Banco Central está midiendo y que dice muchas veces, por ejemplo, en febrero de este año dijo que no había inflación. Pero yendo al supermercado uno ve que realmente eso existe, la inflación existe y es muy... pega mucho la inflación en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Así es que todo eso lleva a un empeoramiento de las condiciones de vida de la gente, la postergación de sus necesidades, y eso también hace redunda en un aumento de la violencia, en un aumento de los peligros que se pasan. No te asaltan solamente en la calle, te asaltan en tu casa, te asaltan en los negocios, pero la falta de seguridad que es propia de nuestros tiempos no se reduce solamente al tema de si te van a asaltar o no. Vamos a suponer que en Paraguay se terminen los asaltos en las casas, en los negocios y en la calle, pero si uno no tiene seguridad social, si uno no sabe si se va a jubilar o no, o mejor dicho, si uno está seguro de que no se va a jubilar nunca, porque el 80% de la población en Paraguay no tiene jubilación. La inseguridad aumenta, esa sensación, esa incertidumbre aumenta, y eso es el reflejo de del deterioro cada vez más progresivo del nivel de vida de los habitantes de Paraguay. Yo diría, hablaste de 20 años, yo diría que haciendo poniendo una distancia, el primero de mayo de 1985, bajo la dictadura de Stroessner, nosotros hicimos pública la presencia del movimiento intersindical de trabajadores que luchaba por la democracia y luchaba por los derechos de los trabajadores. El primero de mayo de 1986 se hizo la primera manifestación de trabajadores en un primero de mayo después de muchísimos años, después de como 25 años, que fue reprimida, que salimos de la iglesia Cristo Rey, no sé si recordarás eso, y después vino la caída de la dictadura y vino una supuesta transición. Transición significa tránsito, significa irse a alguna parte. Yo no sé si nosotros estamos yendo a alguna parte o si nos quedamos estancados,
en donde terminó la dictadura, porque las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras no han mejorado en absoluto. No sé si eso responde a tu pregunta. No, sin duda pinta un panorama interesante en un tránsito de tiempo ya muy extenso. Víctor, si tenemos que tomar la pandemia como un gran parteaguas, sin dudas lo es, y quienes vivimos para contarlo y pasamos por ese trance también, probablemente todavía no tenemos distancia ni todos los elementos reunidos del gran lego de complejidades que enfrentamos, afrontamos y superamos de alguna manera. Pero hay una narrativa que dice la pandemia sacó lo mejor de las personas, por eso la economía no se derrumbó. En el caso de Paraguay demostró que hay muchísimo cuentapropismo, quizás ya existía un cuentapropismo interesante, organizado o no, en MIPYMES, formalizado o no, más iniciativa privada que trabajo formal, que empleo estructurado. ¿O es una historia mal contada y nos están debiendo los números de la debacle económica, sobre todo en su componente de pérdida de trabajo o de pauperación de las condiciones de trabajo en la pandemia y en la pospandemia? Yo creo que en la pandemia hubo mucha solidaridad, no solamente aquí, sino en todo el mundo, pero lo que desnudó la pandemia es una cosa muy muy grave: las graves falencias en la seguridad social, en los sistemas de salud a nivel nacional, y eso fue el resultado de muchos recortes o de poca atención de los gobiernos en las épocas anteriores. Ahora bien, con relación al tema de las micro y pequeñas empresas de Paraguay, yo creo que si nosotros vamos a la historia de Paraguay, en los años 50, 60 aparece la teoría de la CEPAL, la sustitución de las importaciones. Y muchos países de América Latina tomaron esa iniciativa de producir en ese propio país para sustituir las importaciones, es decir, desarrollaron sus industrias. Paraguay fue el único país de América Latina que no adoptó esa posición. Siempre fue el país que adoptó la posición de triangulación y de exportación de materias primas solamente. Eso beneficia a algún sector. Eso beneficia al sector al sector de los ojeros, al sector ganadero y de exportación de carne, y beneficia al sector financiero. Son tres sectores que aquí ganan muchísimo dinero, y eso es ocurre a expensas de la falta de empleo. En la propia CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice que si seguimos esperando inversiones del exterior, nosotros vamos a crear, por cada millón de dólares que llegue, vamos a crear solamente de 1 a 6 puestos de trabajo. Es decir, si vienen 1.000 millones de dólares de inversión, que sería un récord absoluto para la historia del Paraguay, se pueden crear hasta 6.000 empleos. Ese no es el problema de Paraguay. Pero también dice la CEPAL que ayudando a las pequeñas y medianas empresas, esas pequeñas y medianas empresas crean el 60% en América Latina y el Caribe, crean el 60% de los puestos de trabajo. Pero aquí no se nota una política de apoyo estatal. Entonces, si hay pequeñas y medianas empresas, son todas por iniciativa propia. No hay políticas oficiales de apoyo a las empresas pequeñas y medianas que van a crear muchos más empleos, muchos miles de empleos, y van a paliar la situación grave social y económica en que se encuentran los sectores populares. No digo los otros sectores, porque en este país es un paraíso para los ricos, es un infierno para los pobres. Eso te lo digo muy, muy honestamente. Víctor, quiero recordar
algo que pasó durante la pandemia, porque cuando comienza la intervención sistemática del Estado para administrar la crisis en marzo del año 2020, se dio una alineación de los astros en el Congreso Nacional y se sancionó prontamente una ley que disponibilizó casi 2.000 millones de dólares para enfrentar los costos emergentes de la pandemia. Y una parte de ese dinero se destinó a contener, darle respiración boca a boca y estimular a las micro, pequeñas y medianas empresas. Una cantidad importante de dinero en millones de dólares fue a parar al Banco Nacional de Fomento para ese menester. Y nosotros desde la prensa, atrapados ahí 24 horas ensimismados y tan apavorados como el resto del mundo por el fantasma del COVID, vimos cómo dirigentes de la industria pesada, de la industria y de los grandes gremios, se pusieron el paracaídas y saltaron al territorio MIPYMES. De repente se convirtieron, pero de la noche a la mañana, en dirigentes MIPYMES, se pusieron la corbatita y se fueron al banco a decir: hola, nosotros somos dirigentes de MIPYMES y queremos organizar la distribución del dinero. Es decir, tenemos además institucionalmente una rapacidad que está en nuestro ADN, eso que hace que cuando digamos, bueno, acá hace falta una ruta para conectar esta fuente de producción con este puerto de exportación para que tengan salida nuestros productos, mientras alguien piensa económica y geopolíticamente, hay alguien que dice: ¿cómo será que podemos robar en la construcción de esta obra, de estos puertos? Tenemos un ADN predador que también salió a relucir durante la pandemia y que seguramente impactó también en la posibilidad de sobrevida de las MIPYMES, que siguen siendo maravillosas para el discurso público, ¿verdad? Hoy en el Ministerio de Industria y Comercio no dudarían de decir que las MIPYMES son el pulmón económico de Paraguay, pero no se habla de demasiados casos de éxito ni salen en las portadas de ningún lugar los micro, pequeños y medianos emprendedores. Siguen estando en una zona gris. Y lo que pasa, Quique, es que, bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, la corrupción que existe en este país, que empieza, y por definición, eso no lo digo yo, lo dicen los manuales sobre corrupción, empieza por el nepotismo, porque el nepotismo es una forma de corrupción, pero continúa con varias otras. La corrupción en el sector público tiene su correlato en el sector privado, porque generalmente en esa relación de corrupción existe un corruptor y existe un corrupto, o una corrupta y una corruptora, como quieras, pero generalmente el corruptor está en el sector privado y es el que más se beneficia de la relación de corrupción. Es decir, si vamos a suponer, yo estoy en el sector público y vos venís y me proponés que yo haga algo indebido, me pagás 5 millones de guaraníes. Eso significa que vos, que estás en el sector privado, vas a ganar mucho más que 5 millones de guaraníes. Vas a ganar 50 o 100 millones de guaraníes. No sé si me explico. Entonces, la responsabilidad tuya en el proceso de corrupción, la responsabilidad del sector privado en el proceso de corrupción es mucho mayor, pero aquí no se castiga solamente, se habla del proceso de corrupción en el sector público. Entonces hay que penar eso y de acuerdo al nivel también de beneficios que se obtiene en esa relación de corrupción. Por lo demás, debe existir una política no solamente dentro de un plazo de meses, sino una política permanente del sector, del gobierno, para estimular la pequeña y mediana inversión, porque es la que más crea puestos de trabajo. Y eso significa que habría que hacer que el Banco de Fomento sea más grande, o hacer lo que hizo el gobierno de Lula en Brasil, el gobierno compró otros bancos privados para estimular financieramente la inversión pequeña y mediana para producir más puestos de trabajo. Fue de esa forma que Lula creó 35 millones de puestos de trabajo.
Esas cosas hay que tomar en cuenta para gobernar un país con relativa distribución, porque la falta de puestos de trabajo y la falta de oportunidades hace que hace que proliferen los conflictos. Te voy a dar un ejemplo. Acá se habla mucho de la educación. Todo el mundo quiere invertir en darle buena educación a sus hijos, y es lógico y es natural eso. Pero después de que se reciba, ¿qué va a hacer? Si no hay puestos de trabajo, no hay industrias, no hay pequeñas y medianas empresas suficientes como para emplear a esa gente joven que está saliendo de sus estudios, que de la universidad o de los institutos técnicos, no hay puestos de trabajo para ellos. Entonces, ¿qué hacen? Migran, se van de aquí. Y eso debe ser resuelto como una política global. No se trata solamente aquí de alimentar a los niños estudiantes porque tienen hambre. El niño estudiante tiene hambre, pero su familia supuestamente no tiene hambre. No. La familia no. El niño tiene hambre porque la familia no está teniendo trabajo, no está teniendo oportunidades de trabajar. Por lo menos no tiene un salario que le permita sobrevivir y comer decentemente. El 25% de las familias paraguayas, según el último censo, y esto dicho por economistas, no se alimenta lo mínimamente que debe alimentarse. Entonces, hay muchos otros temas que hay que relacionar con el tema del trabajo, las políticas sociales, las políticas económicas y, por supuesto, estimular aquí de una vez por todas. En otros países, en Brasil se está hablando de la reindustrialización. O sea, estamos en una nueva época con renovaciones en la producción industrial. Nosotros todavía no empezamos ni siquiera la etapa de industrialización, y estamos ya en la cuarta revolución industrial. Entonces, debemos estimular políticas que a su vez estimulen, valga la redundancia, la industria. El inicio de la industrialización de acuerdo a los tiempos que corren. Todos los países, sean potencias como Estados Unidos, como la Unión Europea, sean potencias medianas como Brasil, bueno, Brasil es la décima potencia mundial económica en este momento, todo el mundo está hablando de la reindustrialización, de crear puestos de trabajo de esa forma, con la industria. Aquí no se habla de eso. Aquí se habla solamente de vender más carne y vender más soja. Eso significa sacrificio social y significa sacrificio medioambiental. Víctor Báez Moqueira, muchísimas gracias por esta brillante exposición. Gracias, compañero. Hasta luego. Gracias. Víctor Báez Moqueira, repito, él es un personaje vertebral. Es historia viva del gremialismo paraguayo. Recuerden, hizo mención a acciones gremiales que se hicieron en el año 1985, hace 40 años, durante la dictadura militar y colorada de Alfredo Stroessner. Mañana se conmemora el Día del Trabajo y hay muchísimo que hablar del tema. Hacemos una pausa, amigos y amigas. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my... Regresamos a esta edición
de El Tablero. 30 de abril, amigos, un año de la victoria del Partido Colorado, en particular la llegada de Santiago Peña a la presidencia de la República por un margen bastante cómodo. Un año atrás estábamos, digamos, en plena transmisión de los resultados y viendo el montaje de lo que serían los momentos de celebración, principalmente del Partido Colorado, el reconocimiento de la derrota de la Concertación, que se cambió de lugar. Estábamos, creo que en un hotel o en un puesto de comando, y al final terminamos frente a la casa de Efraín Alegre en Lambaré. Pero, en fin, tan movida como cualquier noche de elección nacional. Bueno, quiero agradecer mucho a Pablo León Burián, el director de la editorial y librería El Lector, que ha tenido la gentileza de compartir conmigo dos lanzamientos de producción nacional. Viaje a Kepler, de Saúl Pasos, un libro de ciencia ficción, digamos como género, escrito por Saúl Pasos. Una persona que cuando leí el currículum dijo, yo tengo que hablar con este tipo. Y dije, ingeniero, tipo, perdón, doctor Pasos. Dice, ingeniero químico de la UNA, estudió la carrera con el objetivo de crear a partir de la materia prima un bien acabado y utilizable para el hombre, con posgrados en Canadá y España en el ámbito de baterías e hidrógeno. O sea, este es el hombre con el que hay que hablar del hidrógeno verde, por ejemplo. Aprovechamiento energético y reciclajes. O sea, este libro para mí ya es una buena noticia en un panorama que a veces es muy escaso en personas de valor. Y luego este libro que se llama Ferrocarril, el ferrocarril en la historia y el futuro del Paraguay, escrita por el exdirector durante muchísimo tiempo de los ferrocarriles, Lauro Ramírez. El ferrocarril en la historia y el futuro del Paraguay. ¿Qué será? Este libro tiene que ser un mix. La parte de historia es historia y la parte futura tiene que ser ciencia ficción, porque no tenemos ni medio metro de riel. Ok, pero se agradece. Vamos a leer ambos libros. Vamos a hablar ahora con el periodista Santiago Sabatiero, que regresa por sus fueros periodísticos y lo hace con el inminente lanzamiento de la revista Forbes en Paraguay, la edición paraguaya de la revista Forbes. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique, un gusto poder estar nuevamente en contacto con usted y con tu audiencia. Y así como decís, es inminente, en realidad, la fecha de lanzamiento que tenemos para lo que es el medio de comunicación Forbes, en todo lo que es el área digital, que es el área más importante hoy en día para los medios de comunicación, será, calculo que en unas 10 horas, estamos esperando el último retoque, pero ya están todo el equipo comando preparado para mañana hacer el gran anuncio. Excelente, excelente. Celebro esas buenas noticias, esas novedades en nuestro mundo editorial. Pero, Santiago, te convocábamos esta noche porque te seguimos en tu cuenta de ex Twitter y vemos que publicás una síntesis muy, muy interesante que nos ayudan a dibujar un poquito la potencia y el giro y el quién es quién en distintos aspectos del quehacer económico y productivo en Paraguay. Y querría pedirte un ensayo que será imperfecto seguramente por lo espontáneo del pedido, de preguntarte si en tu ponderación en particular, ¿cómo podríamos definir este primer cuatrimestre del año 2024 en términos económicos? ¿Da para hacer de esto un año legible? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Cuáles son las características? ¿O estamos todavía un poco empantanados en la turbulencia de la política, que cuando la política se agita, el dinero se pone muy prudente? La visión, así como de lo que he estado haciendo, o sea, para que la audiencia entienda, yo más que nada soy un recopilador de opiniones y un lector de informes. ¿Qué significa esto? Me paso todo el día leyendo comunicados del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, y luego dialogo con los exponentes de la economía, con los motores de la economía. Lo que me han dicho en el último mes, que da la coincidencia que me he juntado con
más que nada con el sector bancario, las cabezas, las cúpulas de los principales bancos en el país, me cuentan sobre sus resultados y me dicen, Santi, nosotros tenemos un crecimiento, es decir, 2023 tuvimos un crecimiento del orden del 15, 20, 25% del sistema financiero en sí, o sea, el sistema bancario, y 2024 creemos que vamos a estar creciendo casi en la misma medida. Entonces, ¿qué parámetro me da? O sea, ¿con qué empiezo yo mi novela económica? De decir, ok, el financiador de todos los sectores económicos está bien, está captando más dinero que antes, es decir, hay más dinero circulante en Paraguay y al mismo tiempo está prestando más dinero, un crecimiento del orden del 15%, es decir, casi 3-4 veces mayor que la economía. ¿Qué me dice eso? Me dice, hay alguien que está necesitando, es decir, de la misma forma que alguien tiene más dinero en su bolsillo y se lo guarda en el banco, hay una empresa que dice, yo quiero comprar una máquina que me aumenta la eficiencia del corte o de mi producción en un 12%. Eso es en el motor para mí más importante de la economía, que es el sistema bancario, el que articula todos los sectores económicos. Luego, si entramos a un pormenorizado, tenemos la soja, que a pesar de la caída del precio internacional de la soja, algo que Paraguay no puede controlar, que lo único que hacemos es seguir el ritmo a nivel mundial, vemos que cayó el precio de la soja, pero que el nivel de exportación está altísimo, es decir, compensa la caída, o sea, a pesar de la caída, compensamos con la cantidad de producción que hubo entre la zafra y la zafirnia. Si no me equivoco, son de 10 millones de toneladas lo que es la producción de este año, siendo uno de los principales del mundo. Vamos a otro sector importante, la carne, que a pesar de la disputa que estamos teniendo actualmente con Estados Unidos y con la Unión Europea por el tema de la trazabilidad, la carne sigue siendo un factor importante en Paraguay, sigue generando nuevos mercados. Estamos hablando de que en el mes de mayo van a venir de México para auditar ciertos frigoríficos para ver la exportación de carne paraguaya al mercado mexicano, un mercado gigantesco en cantidad de personas. Vamos a otro sector, como me puede decir, la construcción que viene de cerrar un mal 2023, principalmente por la falta de desembolsos del dinero del sector público, hizo que se retraiga el sector de la construcción, pero el último informe del Banco Central nos dice que ha empezado a revitalizarse el sector, partiendo de dos puntos. El primero, siempre el más importante para el sector, el dinero del Estado ha empezado a fluir nuevamente entre los ladrillos, y el segundo es la demanda privada, es decir, hay gente que está empezando a invertir, y es lo que vemos. O sea, yo creo que desde que volví al periodismo hace 4 meses no ha pasado 15 días entre una noticia de una hora y otra, no ha pasado. Es decir, o sea, hace poco veíamos, por ejemplo, la torre de 55 pisos, a la semana pasada vimos la torre de Civis, hace 25 días vimos lo que eran los proyectos de barrios privados que son en Chacoí, y es proyecto tras proyecto tras proyecto. Es decir, hay un dinamismo económico importante. Si vos me preguntás qué veo de acá adelante, el sector privado va a seguir haciendo lo que hace el sector privado, que es intentar mover la economía, intentar moverse, generar plata, ganar plata y distribuir la plata lo mejor que puede. Y hay que ver cómo acompaña el gobierno. Hoy estaba viendo lo que es el proyecto del nuevo aeropuerto, que en teoría debe estar para 2030. Es para alinearnos con lo que es el proyecto del Mundial. Ojalá, o sea, 323 millones de dólares invertidos en un aeropuerto, yo creo que si se hacen bien las cosas y no es un proyecto fallido, puede ser muy importante en lo que es la generación de expectativas, que es algo que mueve mucho la economía en el país, y lo que es la generación de empleos. Cuando hablamos de empleo... Santiago, durante mucho tiempo definimos a Paraguay como un hub del Mercosur, y ahí teníamos una doble falencia: pobre estructura aeroportuaria y escasa presencia. No sé si es un poco aquello de Oscar Wilde, Londres y la niebla y la seriedad y flema de los británicos, ¿verdad? Si los británicos son muy flemáticos por la niebla, o la niebla hace muy flemáticos a los británicos. ¿Por qué teníamos tan pocas aerolíneas llegando a Paraguay, si era por nuestra debilidad aeroportuaria, si era, digamos, un círculo vicioso, y que Paraguay necesita muy concretamente
tener infraestructura como para ser un hub de interconexión regional importante. Sí, yo un poco de memoria. En la época del gobierno de Fernando Lugo, uno de sus ministros me dijo, Santi, yo me voy y expongo a Paraguay en Londres, en Holanda, expongo los beneficios macroeconómicos, la reducción de pobreza, la inflación controlada, todo lo que todos sabemos. Perfecto, me dicen. Le subo a todos los grandes inversionistas a un avión, los traigo de Paraguay. Lo primero que ven, ¿qué es? El aeropuerto que se cae a pedazos, y lo segundo que ven es el bache que hay a los 100 metros. Santi, todo mi discurso se cae cuando aterriza ese avión. Yo estoy intentando traer capitales sin que lleguen a Paraguay. Me explica. Y es cierto, o sea, si uno se lo pone a pensar, cuando las grandes empresas quieren venir a ver el Paraguay, quieren ver si el PowerPoint o el Excel aguanta de verdad lo que dice, lo primero que ven es un aeropuerto y lo segundo es un bache. Y es la imagen que debe cambiar Paraguay. Si vos te vas 4 o 5 kilómetros, hoy menos porque tenés un lindo shopping, creo que se le llama, a lo que ha construido ahí la gente del paseo, que hay en Luque, ahí ya empieza a ser lindo el país. Pero entre que aterriza tu avión y eso, tenés 1 kilómetro y medio o 2, donde hoy en día hace falta cierta inversión del gobierno. Eso con respecto al gobierno. La otra vez estaba escuchando el programa, si no me equivoco, era una discusión tuya con Gemavi, donde hablaban sobre el efecto derrame, de que es muy linda la economía en el discurso, pero que a fin de mes a todos nos cuesta. Yo creo, y quiero ir cerrando con esto, de que en Paraguay sí hay un efecto derrame. Nos cuesta verlos, y me incluyo ahí porque yo también muchas veces critico el efecto derrame en Paraguay, pero cuando lo veo más detalladamente me doy cuenta de que sí, en Paraguay, dentro de lo que se puede, se han hecho bien las cosas. ¿Por qué? Porque vemos una reducción de la pobreza, bien. Vemos una inflación controlada, bien. Vemos una cantidad de empleos estable. Es decir, Paraguay, hoy salía el informe del Banco Mundial que decía la calidad del empleo en Paraguay y la cantidad ha vuelto a niveles prepandemia. Es decir, Paraguay se ha recuperado rápidamente lo que fue la pandemia. El único problema que yo veo, o sea, no el único, uno de los principales problemas que yo veo en lo que es el empleo en Paraguay, que es la situación directa con todas las personas, es que la generación de empleo que ha impulsado Santiago Peña no se ha reflejado en lo que él quería. ¿Qué dice Santiago Peña, el presidente de la República? Dice, yo quiero generar 500.000 empleos en mi periodo de gobierno. Perfecto. Se generaron muchos empleos en el primer año de Santiago, desde que ganó hace un año. Se generaron un montón de empleos. Si vos ves las estadísticas propias del gobierno, la mayoría de esos empleos fueron informales. Es decir, estas personas no están aportando ni al Estado y no están generando una economía formal. Ese es el principal factor que se debe revertir si los 500.000 empleos, que Dios quiera que se logre, sean incorporados efectivamente en la economía. Santiago, muchísimas gracias, muy amable. Sigue, un gusto. Santiago Sabatiero, director periodístico de la revista Forbes Paraguay, de inminente lanzamiento. Hacemos una pausa, amigos y amigas. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. Fuimos forzados, por una manera de decir, a incorporar este elemento tecnológico sin que vayamos a tener la preparación, a pesar de los recursos financieros que se tenía disponible ya desde el 2016 para incorporar tecnología para el aprendizaje. Tenemos aún grandes desafíos para
que se implemente la carrera docente. Es necesario que las compuertas del Ministerio de Educación y Ciencia se abran de par en par para iniciar el gran debate imprescindible para incorporar la nueva educación pública, que sea garantizada como derecho, que tenga la inversión básica. Y esto está un poco lejos aún por los hechos concretos que tenemos, Quique. Gabriel, ¿dónde cae, en qué casillero cae el maestro y sus necesidades, la maestra y sus necesidades en el proyecto de Hambre Cero que con tanta determinación está impulsando el gobierno de Santiago Peña? Se escuchó mucho el tema de la nutrición infantil, de garantizar programas como el Arancel Cero, programas de fondeo de fondos de investigación y de tareas científicas, pero pareciera que dentro de ese universo de preocupaciones y de gestiones el maestro está como en la gradería o en una zona gris donde parece que este proyecto es para todos menos para él. Bueno, el maestro y la comunidad y los estudiantes, o sea, la proyección de implementación de esta política o de esto que han tomado como decisión de denominarlo Hambre Cero, no lo considera al estudiante como que su alimentación es un derecho, no lo tiene como centro. ¿Por qué decimos eso? Porque esto requiere de una autorización de los padres para que reciban la alimentación. O sea, entonces no es derecho del niño, derecho de los jóvenes de acceder a la alimentación. Fíjate que los anuncios nos menciona de que a agosto 75 municipios estarían recibiendo y no toda la población de estos 75 municipios, o sea, no toda la población estudiantil de estos 75 municipios. Agosto estamos camino ya a la culminación del proceso del año lectivo. Entonces, ¿qué va a pasar de ahora a agosto con la alimentación escolar? ¿O vamos a entrar en el ayuno intermitente que nos planteara en una ocasión el ministro de Educación? Nosotros creemos que ciertos proyectos están sin la claridad de cómo se sostendrá. Por ejemplo, el proyecto de primera infancia, fíjate que en el día de ayer los 1.500 docentes que están en primera infancia recién percibieron un mes de su salario del presente año. Aún se le adeuda salario a los de primera infancia. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos con preocupación. Queremos que la política de Hambre Cero llegue a todas las instituciones de la República. Es necesario e imprescindible que ello vaya a ocurrir, pero también creemos que esta garantía requiere de inversión sólida y Paraguay está de alguna manera sentada la proyección de esa inversión sobre una tremenda inequidad tributaria que si no lo transformamos vamos a quedar con banderas sin la garantía de la inversión y por lo tanto sin que llegue al objetivo que se plantea discursivamente, como ocurre en la mayoría de las veces. Esta bandera probablemente pueda servir a lo mejor de nuevo para un enganche electoral y no precisamente para el cumplimiento de los derechos de los educandos y también de los educadores. Gabriel, ¿mañana se marcha? Hoy estuvimos marchando por el Día del Maestro, mañana vamos a acompañar el 1 de mayo con el Frente Sindical y Social a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Uruguaya, allí vamos a ir al Ministerio del Trabajo como parte de la clase obrera y trabajadora para conmemorar esta fecha tan significativa para el mundo, en la tesis de que, bueno, desde un respeto absoluto a los derechos consagrados en la Constitución Nacional, a la plena garantía que tenemos que tener para acceder a la seguridad social basado fundamentalmente en el reparto solidario, y esto requiere, lamentablemente requiere de todos
Lamentable, quería decir, en todo caso, tenemos una dirigencia en las centrales que han traicionado a los trabajadores de la educación en la componenda que hizo posible la aprobación de la ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones. Y bueno, estamos en un proceso de rectificar desde el frente sindical y social para resguardar los derechos de los trabajadores en general, Quique. Gabriel Espínola, una curiosidad cronológica. ¿Cuántos años en la militancia gremial por los derechos de los docentes, Gabriel? Bueno, tenemos más de 35 años. O sea, nosotros ya empezamos en la época de la dictadura. Conocimos algunas semanas de lo que fue la Guardia de Seguridad, yendo preso con el compañero Miguel Ángel López Perito en aquella ocasión, y con todos aquellos luchadores por la democracia que preparamos la acción de la conmemoración de los 40 años de la Declaración de los Derechos Humanos en 1988, y bueno, lo pasamos en la Guardia de Seguridad en aquel tiempo. El día de hoy justamente reconocimos a una compañera, Graciela Molina, de larga trayectoria en la educación y en el compromiso con las letras paraguayas. Y con ella, bueno, nos desempeñamos en el Colegio Vicepresidente Sánchez en su oportunidad. Nosotros continuamos en actividad aún, Quique. Yo me desempeño como docente en el centro penitenciario que funciona en Tacumbú. Esa es una cuestión de la que tenemos que hablar particularizadamente una de estas noches, Gabriel. Digamos, esa actividad docente dentro de un centro penitenciario. Sé de internos, por ejemplo, que estaban estudiando derecho inclusive y que de año en año, de periodo en periodo, tienen la preocupación, la angustia de si debido a las turbulencias que hay en las cárceles, de repente esos convenios se van a romper y van a quedar por el camino con ese esfuerzo que están haciendo. Una tarea interesante de acercamiento a personas que tienen características muy peculiares. Así que te invito a que hablemos del asunto pormenorizadamente otro día. La libertad jurídica debe ser acompañada con la libertad de reinserción y de garantía de reinserción de quienes por A o B razón cayeron en esa situación, algunas delictivas y otras a lo mejor hasta de dudosa situación. Pero, por cierto, el papel de la educación en contexto de encierro es fundamental, fortalecerla, fundamental acompañarla y fundamental que la sociedad lo sepa, que se está haciendo en ese sentido, para que podamos, desde esa condición y situación de marginalidad en la que están nuestros compatriotas en contexto de encierro, la educación pueda servir como una esperanza. Gabriel Espínola, muchísimas gracias. Muchas gracias, Quique, a la audiencia también, a la clase obrera y a los trabajadores. Congratulaciones por el día de mañana y, bueno, a ti por la fecha que ha pasado, por el Día del Periodismo. Gabriel Espínola, un ya veterano dirigente gremial. Y miren lo que es su día a día. Él entra a la cárcel, pero no como una persona que tiene deudas con la sociedad, de cumplimiento obligatorio porque un juez bajó el martillo, sino porque es un educador de personas privadas de libertad. Qué interesante. Señoras, señores, buenas noches, muchas gracias. Será un placer reencontrarnos mañana a las 21 horas, mañana a las 9 de la mañana, haciendo Antes que sea tarde en transmisión simultánea de la 780M Radio Primero de Marzo y Mega TV. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight.